Chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Soy Ibsen Lox y me encuentro por acá en Minecraft, en mundo extremo. Iba a decir mundo Lox, lo siento, la costumbre. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que todo le vaya de maravilla. Yo me encuentro por acá en este lugar que, como ven, ya va tomando forma. Tenemos mucha caña, tenemos esto que ya lo replanté y hasta otra vez con todos los poderes. Ya tenemos más vaquitas, por lo tanto próximamente podemos empezar a encantar y el día de hoy tengo algunas cuantas sorpresas para ustedes. Lo primero que quiero que vayamos a hacer es a picar algo que he encontrado. Esto he estado ya van a ver qué tanto es lo que he hecho, pero sí he estado trabajando bastante fuera de cámara. He estado un poquito desocupado el día de hoy, así que hemos tenido para poder avanzar. Aquí sinceramente ya aparece uno de estos quesos súper deformados y súper comidos. ¿Y por dónde es que era? No me acuerdo. Si lo soy sincero, no me acuerdo, pero... diría que no es por acá. Vamos. Sí, es por acá. Lo que pasa es que esta no la he extendido. Como observarán, ahí al fondo, chan. Tenemos diamantitos. Una mena completa con 8 diamantitos. Y ya con esto estamos hechísimos. He estado picando barbaridades. Sin embargo, esto ha sido lo único interesante que he encontrado. Verán que tengo un cofre acá con materiales que he ido obviamente recolectando. Carne podrida de uno que otro zombie que me he encontrado en el camino. Pero por lo demás, aquí en la mina, aparte de sacar mucha experiencia, como verán ya tengo 29 niveles de experiencia. Pues no he hecho mayor cosa que encontrar esos diamantes, mucho redstone, mucho lapislázuli. Así que subimos otra vez y ahora quiero que vayamos a hacer algo súper divertido. Y bueno, más que divertido, sacarnos una espinita que nos quedó de episodios pasados. Vamos a dejar acá los diamantes, ya tenemos en total 14, teníamos 6 del capítulo pasado. Nos vamos a llevar, llevamos comida, ya tengo 3 de hilo, así que ya casi me puedo craftear las riendas. Cuando las venga a tener ya no voy a poder hacer nada. He estado haciendo, me gustaría vivir en este poblado, pero para vivir en él le voy a crear unas buenas defensas y un lugar entre tanto acogedor y entre tanto muy, pero muy bien protegido. Verán que he estado marcando con piedra toda la piedra que he sacado de lo que he estado mineando. Es lo que ustedes ven acá. Todo, completamente todo, está rodeado ahora con piedra. Y voy a, obviamente, a levantar unos... quizás va a ser de unos 6 o 7 ladrillos de altura en total. Pero... ay, lástima, estaba el otro bloque. Es el primer water drop que fallo. Fuera de cámara, les juro que he estado jugando... Súper genial, tal que ni yo me lo creo. Vamos a dormir y después nos vamos a ir a buscar la sorpresita que les tengo preparada para este capítulo. ¿Dormimos? Dije que dormimos. Hola gatitos, ¿cómo están ustedes? Fugaz y Keikito. Dormir. Después de un día de mucho trabajo, nos echamos a dormir un ratito. Agarramos nuestra espadita y nos vamos a todo vapor. Nos llevamos comiditas de estas que siempre vienen bien. Y comemos un poquito de patatas. Como verán, ya las patatas ya son nuestra vida. Ya tenemos un montón, ya se están creando un montón. Así que ya no hay de qué preocuparnos en cuanto a comida. Dejé este cosito de trigo fuera porque sinceramente era alargar mucho más la muralla como tal. Y se imaginarán el trabajito que me ha llevado pues craftear todo eso de muralla que ven. Verán que he dejado algunas pequeñas guías, algunos pequeños postes como este de granito. E indican el camino a un lugar que estuve buscando en el capítulo pasado y no encontré. Pero me he ido fuera de cámara, he estado haciendo un montón de señales porque me podía perder. Así que ahora vamos a ir a encontrar algo que nos puede dar la vida. En serio, la vida tanto para explorar como obviamente en el aspecto de encontrar algunos ítems que nos puedan venir súper bien y que solo podemos encontrar en algunos lugares como el que vamos a ir a visitar.
Ya sé que les estoy haciendo un poquito de spoiler y que muchos ya se imaginarán a qué me refiero, pero la hago de emoción, de emoción. Hay que darle emoción a esto porque se imaginarán la caminada que me tocó pegar fuera de cámara para poder encontrar esto. Seguimos nuestras propias señales y vamos a intentar llegar lo más rápido posible. Y al menos fuera de cámara, sin mentirles, me tardé como unos 15, 20 minutos tonteando por todo el desierto. Y después lo entretenido fue no perderme de regreso y a la vez poner las marcas para poder regresar, valga la redundancia, al lugar al cual vamos a ir. Como verán, los he puesto a una distancia considerable para que no nos perdamos y que sepamos hacia dónde es que tenemos que ir. Hacemos una breve pausa, nos comemos estas chuletitas de cerdo para regenerar rápido y nos vamos. Caminando en el desierto me encuentro hoy. Caminando bien despierto me encuentro hoy. Caminando en el desierto voy. Porque quiero tener unos ítems ya pananana, que me van a ayudar tarararara, a poder avanzar tarararara. Y el Minecraft topar. Obviamente va a ser mucho más difícil que la vez pasada. Ya pueden ver qué es lo que venimos en esta caminada, lo que venimos a buscar en esta caminada. Lo siento, ya no pude hacer que rimara. Aquí vamos, 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 vamos. Como verán, hemos encontrado un templo. Un templo. Que ojalá que tenga algo bueno para nosotros. Muy bien, vamos a entrar al templo y vamos a ver qué se cuece. Posible que hayan enemigos, así que vamos a tener un poco de cuidado. Cuidado, diría yo. Bueno, mi agua se acaba de perder, señor. ¿Se imaginan que hubiera un creeper que me hubiera explotado y que con el daño de la caída hubiéramos muerto? Adiós, serie. Siempre hago lo mismo de abrir ahí y eso me puede contraer unos problemas que no se hacen a la idea. Muy bien. Muy bien. Uy, rompibilidad 3. Nice. Hilo. Esmeraldas. Y esto cuatro. 2. Aspecto ígneo. Fantástico. Y todo esto que se va a quedar aquí, pólvora y esto. Muy bien, muy bien. Una armadura de diamante y uf, ¿qué hacemos de emoción? ¡Ah! Dos. Respiración. Jamás en mi vida había encontrado tanto en los cofres de esta cosa. Se los juro, no es posible que yo los haya puesto con creativo. Por si a alguien se le ocurre la idea, estoy en modo extremo. Así que. ¡Flipo! ¡Flipo! Como estamos escasos de cosas, escucho a un Enderman, por cierto. Vamos a llevar también los cofres, excepto ese en el que queda esa. Bueno, que me lo voy a llevar también y allá, por allá botamos todo. Vamos a subir. Aquí hay unas. Armado. Nos vamos. ¿Se acuerdan de la frase motivadora y reflexiva del día de ayer? Pues ahora se las repito. Si encontraste lo que venías a buscar, ya estuvo. Estuvo. No busques más. No busques más. Por andar de inventor te puede ir súper mal, pasarla mal, perder todo lo que has conseguido, todo lo que has obtenido y, peor aún, ir. Recordemos que solo tenemos una vida en esta serie. Así que. No nos la podemos jugar. Conejito, cuerito de conejo. Que quiero una pata de conejo porque siento que cuando ando una pata de conejo en el inventario. No sé, se supone que esas cosas dan suerte, ¿no? Puta, pero. Digo, puchica, pero pegarle a un conejo está cabrón. Digo, está cañón. Ando mal hablado ahora. Ahí está. Dame una pata. Dame una pata. Bien. Quiero ver. Ay, cuero. Necesito la pata.
Hola, conejito, conejito, conejito. Hola, conejito, 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 conejito. Hola, conejito. En cada capítulo me voy como tonto con un animal. En el pasado fue con los delfines. Es que son tan escurridizos estos desgraciados. Bueno, ya estuvo la tontería. Logramos matar a uno y tenemos un poquito de cuero de conejo que no me acuerdo para qué puede utilizarse. Ah, pulso de idiotez. Tin, tiririn, tin, tiri, tiriri. Oh, esto no lo había visto. Les juro que esto sí no lo había visto. Vamos, vamos, vamos. Un pueblo bonito. Estamos petadísimos de pueblos, por cierto. Tenemos pueblos hasta para regalar. Pero tal vez en este encontramos, aunque después de lo que he encontrado hoy, ni siquiera debería de pensar encontrar nada más. Pan. Y una mesa de esta. Nos puede servir para nuestros aldeanos. Recuerden que vamos a tener nuestro propio pueblo. ¿De qué me sirve que los pobladores de acá tengan oficios y los míos no? Aquí no hay nada de interés. Yo recuerdo las antiguas versiones de Minecraft. Sin mentirles, más pan, pepitas de oro, patatas, ya no nos interesan. Esto sí nos interesa y vamos a dejar esto. Ay, vamos, vamos. En las antiguas versiones de Minecraft, lo que les decía es que, hijo, te la pasabas. Uf, yo sin mentirles, a veces fuera de cámara me ponía a buscar. Como esto, y digo, me ponía a buscar pueblos y jamás encontrabas un pueblo. O sea, te podías pasar horas, decirles, horas caminando y no encontrabas tan solo pueblo. Hoy en día, eso creo que está siendo un poquito más entretenido. El hecho de que, ay, no tenemos montura. Yo quería una montura. Miren qué bonitos están los caballos. ¿Odín regresará? Hemos encontrado caballos blancos, por cierto. Bueno. Continuemos, creo que por ahí hasta el desierto, hacia allá vamos, vamos de regreso a casita, ya tenemos los ítems que queríamos y para que no se les sea pesado voy a regresar yo a casa, así que es un placer como siempre estar con ustedes, espero que el episodio les haya gustado, hemos encontrado muchísimas cosas, pero muchísimas cosas en serio, así que creo que el episodio ya no puede ir a más, así que voy a seguir cubriendo la muralla, dándome gusto con eso. Y no olviden que nos vemos mañana. Espero que el episodio les haya gustado. No olviden apoyar con su like, dejar sus comentarios y ante cualquier cosa ya saben que por acá estoy. Hasta la próxima. ¡Woo!